Paranoia Agent. Lo siento muchísimo. Te juro que esta vez no tengo tiempo. Estoy que me caigo de sueño. Hoy paso de quedar. Lo siento. Ya te digo, me he encontrado un atasco muy grande. Me sabe fatal, pero creo que hoy llegaré un poco tarde. Oye, escúchame. Te estoy diciendo que no es culpa mía. Los mandamases me ordenaron que lo hiciera. ¿Pero qué pasa? Te dije que no. Te juro que yo no sabía nada. Es que hay mucho trabajo. Oye, que a mí también me molestó muchísimo. Perdona, pero ya te dije que solo sería por esta. ¿Cómo podría olvidar eso? Creo que mañana podré sacar algo en claro para que aquello sucedió porque no tuve otra elección. Pero es que ya había quedado con ese presupuesto federal. Yo te doy mi palabra de que lo iba a hacer hoy mismo, en serio. Que doy unas fotos. No hay nadie que haga cargo. No es culpa mía. Nada de todo aquello. Aparece el chico del bate. Hola, Suki. Dime, ¿cómo va el nuevo diseño? Nacerá dentro de muy poco, ¿verdad? Va a ser la nueva estrella después de Maromi, nuestro sabueso de oro. ¿Eh? Puede. Oh, no seas tan pesimista, mujer. Funcionará seguro. Estamos impacientes por verlo. Todos nosotros queremos ver tu magia. Jefe, tiene una llamada del productor de la Coco Factory. Ojalá tuviera esa magia. Sí, soy yo, dígame. Ajá. Gracias, gracias. Sí, lo de ese personaje nuevo. Sí, estará para el lunes que viene. No, no hay ningún problema. ¿Qué va, qué va? Puede confiar en nuestra Tsukiko, por supuesto. Sí. Sí, claro que sí. Estoy seguro de que tendrá un éxito más sonado que Maromi. Magia, magia, magia. Maromi, préstame un poco de tu magia. Maldita sea. Thank you.
dígame. Sí, deje que le explique. No, yo tampoco sé nada, lo siento. Sí, ahora sabremos a qué atenernos. Iré al hospital a informarme de cómo se encuentra. La mujer que ha sufrido su último ataque es Tsukiko Sagi, una diseñadora de personajes muy conocida por Maromi, una de sus creaciones. Tsukiko Sagi. Te giraste cuando presentiste algo y te atacó de improviso. Por un segundo viste algo que brillaba e intentaste apartarte. ¿De verdad crees que solo eres capaz de recordar eso? Señorita Sagi, cualquier detalle nos puede ser útil. ¿No recuerda nada más de su agresor? ¿Mm? Rojo. Mi bolso rojo, con lo que me gustaba. ¿Llevaba un bolso rojo consigo? ¿Se lo han robado? Se lo han robado, ¿verdad? ¿Qué había dentro del bolso? ¿Llevaba la cartera o algo importante? Dorado. Seguramente un bate.